Good morning, guys. Hoy es el siguiente día y como pueden ver, ahorita tengo mi pelo oscuro porque me lo hice. I just thought it was time for me to go back y como quiera tengo que hacer un video de extensiones. Eso es lo que quiero hacer el día de hoy. También quiero limpiar un poquito, pero quiero acabar eso de las extensiones porque tengo que plancharme mi pelo y tengo que planchar las extensiones que me mandaron para una promoción. Pero eso solo va a estar en TikTok. Y pues sí, chicas, eso es lo que voy a hacer para el día de hoy. No sé qué hacer para comer. Estoy pensando sopa. Bueno, para mí sopa. Yo no sé si mi novio quiere sopa. Hay como para hamburguesas, pero eso lo tengo que sacar. Me da huevo sacar cosas como congeladas y luego tener que esperar horas después ya que esté descongelado. Vaya, prefiero hacerlo ahorita. Vaya, ya van a ser las 11:30. Ya estaba levantado desde creo que a las 7, 8 yo creo. Aquí está la Daisy conmigo. So, déjame voltear la cámara para enseñarles a ustedes a Daisy cómo está ahorita, me está mirando. Ahí está la Daisy. ¿Me aguantáis? Quiere ir afuera. So, Daisy, por mientras le voy a abrir la puerta aquí del porche. ¿Sabes qué pasó? Con ayer que la saqué. Porque no sé qué quería hacer ella. Quería solo bobear o no sé, solo mirar allí en el porche, mirar a los carros pasando y las personas. Miré mi teléfono por 3 segundos. Esta chica estaba del otro lado del porche. Estaba en el lado de los vecinos. Entonces, no me pude pasar. Entonces le dije a mi novio que me ayudara. Y pues él se subió arriba del fence y se fue del otro lado y agarró a la Daisy. Esta chica y así iba bajando de las escaleras. Imagínate si hubiera un perro o algo. Lo bueno que sí tuve a mi novio conmigo. Como que era, si él no estaba conmigo, yo hubiera averiguado algo. Me hubiera agarrado mis chanclas, me hubiera corrido hasta abajo, me hubiera ido del otro lado. Pero es que esta chica no entiende, no entiende. Eso es lo que voy a hacer, voy a comer algo rápido. Creo que me voy a hacer unos huevos. I don't know yet, pero eso es lo que estoy pensando. Unos huevos por ahorita. Y quería hacer mi licuado, pero no hay bananas. Y la leche está vencida. Bueno, se vence, yo creo que en unos días o algo, pero tú sabes, unas veces la leche se vence más temprano de lo que dice. Guys, se me olvidó decirles a ustedes que mi vanity se quebró. So, ahora lo voy a tener que reemplazar. Pero eso yo ya lo tenía planeado. So, yo miré algo en IKEA que me gustó. Tiene muchos cajones. Y es algo muy sencillo. Y yo no necesitaba espejo. Porque el que yo tengo todavía es muy bueno. A mí me gusta mucho. Solo que sí se necesita una cuerda más larga. Bien, ahorita tengo un mugrero aquí en la sala, so don't mind that. Eso lo voy a tener que hacer hoy, como quiera. Y, ¿qué iba a hacer? Oh, sí. Yo les voy a poner una foto aquí de lo que estoy hablando. Es una de IKEA, cuesta como 200 y algo. But I really like it, es muy bueno. ¿Eh? Es muy bueno. $200, $300, otros de $500. La misma fregada cosa, es espantoso los precios. So I think I'm just gonna get this one porque es más. Bueno, primero es de IKEA. Segundo, el precio que tiene. Tercero, los cajones. ¿Cuántos cajones tiene? Yo creo que son 10 en total. Y sí, se mira muy, muy bien. A mí me gusta mucho. Pero no sé si me quiero esperar. Mi novio me dijo que me esperara hasta que. Hasta el qué. Creo que dijo el 10 que le pagan. Le pagan el 10. Y pues. Para mí, yo estoy muy, muy. No me gusta esperar. Y como yo tengo el dinero ahorita, pues yo le dije, no, pues si tú me lo quieres comprar, how about yo lo compro
Y luego tú me pagas después. ¿Does that work? ¿Does that still count? Yo ni sé cómo explicarles a ustedes cómo pasó la cosa. Queríamos mover el mueble, pero en vez de moverlo así como al lado a lado, mi novio decidió moverlo así de así como, en vez de empujarlo, él lo jaló y eso hizo que se quebraran lo de al lado. Vaya, I'm not mad at it. Yo no me enojé, no es como que, oh my God, me rompiste así. No, como que era, ya tenía planeado en cambiar la vanity, pero esa vanity sí lo quería vender. But now it's not, I don't think it's possible, porque los lados sí se miran muy, muy messed up. Y luego el palo se como que se pone. Ese también está quebrado. Eso no se puede hacer nada para salvar esa vanity. Y ahorita está como recargada a la pared y a la cama, porque si no, pues se va a caer y se va a tumbar. Pues ya, así está la situación. No sé si me quiero esperar hasta el 10. Yo pienso que es muy... Es mucho... Yo pienso que es mucho tiempo para mí. Yo soy muy... No soy tan paciente como yo me parezco. A mí no me gusta esperar, a mí me gusta agarrar las cosas ya. Y porque, pues ahí es donde yo hago mis videos, a mí me gusta hacer mi maquillaje y pues ahora no puedo hacer mi maquillaje. So, a lo mejor estoy teniendo planeado en hacer mi maquillaje por ahorita aquí y luego ya después, pues ni modo. Lo voy a dejar allí. Pero sí, voy a limpiar, chicas, estoy haciendo mucho bla bla bla. Quiero sí poner una orden en Shein y también de Fashion Nova. Ya sé que he dicho muchas veces que voy a hacer eso de Fashion Nova. Voy a ordenar más ropa para que me lo manden y yo lo promociono. Pero cada vez que lo hago siempre pasa algo. Entonces siempre estoy como ocupada en algo. Y pues sí, chicas, no he tenido tiempo, pero hoy sí lo voy a hacer. Ya después de que acabe con todo este mugrero, porque sí tengo que limpiar aquí, tengo que limpiar la sala, tengo que limpiar la cocina. No hay muchos trastes, pero sí quiero sacar la burger patties porque estoy planeando en hacer hamburguesas. So voy a limpiar, voy a hacer lo que tenga que hacer y luego. First of all, vamos a sacar las patties porque luego se me va a olvidar y luego no voy a querer hacerlo ya después. So. Chicas, tenemos una caja llena de burger patties. Queríamos algo que no se iba a acabar de volada porque casi todo se acaba de volada. Poner esta caja otra vez ahí adentro. Yo no sé dónde quedó, dice. Ok, so como les dije, lo moví al lado para que se recargue con la cama. Entonces se está mirando, miren. Se le cayó también la cosa de aquí al lado. Este yo creo que también tiene ese tornillo allí.
Eso también. Eso ya estaba así. El palo ese que se pone aquí como para juntar los dos, ese también se cayó. Eso ya, así se está mirando. So, estuvimos afuera por 15 minutos, yo digo. Y pues sí, hizo del baño muy, muy bien. Y eso que no cagó aquí ni nada. Dice que ahora qué vamos a hacer. Bueno, yo creo que voy a poner las papas en la freidora y luego voy a hacer las hamburguesas ahorita para luego ya no hacerlo más a rato. Y luego después voy a hacer mi video, voy a continuar a hacer mi video de hoy. Y yo creo que eso va a ser todo. Y no creo que voy a hacer nada. Chicas, yo las voy a ver en un ratito, déjenme descansar. Me voy a dar como unos 4 minutos. Ok, ya es tiempo para hacer hamburguesas. So, let's go ahead and make them. Y acabé, pero hice limonada, pink lemonade. Y acá está mi platillo, déjenme enseñarles a ustedes. Mi plato. Yo tengo mis dos hamburguesas y papas. Son provechito los que están comiendo. Yo y Daisy vamos a comer ahorita. Ahora me voy a relajar por unos minutos, yo digo, hasta que acabe de comer, lo que sea. Y luego vamos a empezar con nuestro video de las hair extensions. I'm sorry. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y aquí está la Daisy conmigo. Ok, guys. Ahora les voy a mostrar las hair extensions. So, compré una. La otra me la dieron de la compañía. So, esta es para promocionar. Luego esta es... es una que compré de la Beauty Salon. So, esta me costó... ¿cuánto? $85. Está este. Y oh my god, está rete suave. Like, I've never felt this way before over here. Este es
lo más suave que te puedas encontrar. Me voy a lacear mi pelo y me voy a lacear estos extensions y luego ahorita regreso con ustedes. Ustedes van a mirar cómo queda el proceso de esto. And I am very excited. So esta es de TikTok. So yo les voy a poner la información, pero así se llama la compañía. So yeah, así se llama Suya underscore hair underscore store. Ese es en Instagram. WhatsApp es la plus sign 86 y luego 1930374 9858. Si tienes algún problema con el pelo o viene feo o algo, les puedes también mandar un mensaje y sí, ellos te lo cambian y no hay ningún problema. Y luego viene con esta bolsita, viene una, creo que es como una hair clip, no sé, I think so, es como una hair clip, I guess. Dos ligas chiquitas y luego dos de estas que son como por si por si se te caen. Y eso es todo, chicas. Ahora let's go ahead. Voy a sacar mi plancha y luego ahorita regreso con ustedes. Y cuando le presiono el wifi, dice que la contraseña está incorrecta. Entonces me dice que ponga la contraseña otra vez. Y la pongo y todavía dice incorrecta. So, yo creo que la cortaron. Ahorita mi novio está dormido, pero tengo mi plancha. No está mi plancha. Y voy a poner música. So, ahorita yo las voy a ver. Tengo que hacer mi TikTok. Si ustedes quieren ver cómo me sale mi TikTok, vayan a mi cuenta. Aquí les voy a poner abajito, sino aquí o de este lado. Yeah. Eso es lo que voy a hacer. I don't know why it's not working, because okay, ahora es, ya se puso bien tarde, chicas, ya es de noche y eso que son las, ya van a ser las 8. Y pues ya acabé con mi pelo. Ahora sí hay que planchar las extensions y vamos a hacer otro video de este. Miren el resultado que me dio. Estoy esperando a que se baje un poquito. No quiero quemar el pelo. So voy a hacer una por una. Matter of fact, voy a hacer el video en TikTok antes de que se me olvide. ¿Ah? It should be over there. Oh, it's harder than you think. Porque es, yo creo que es más difícil tratar de esconderlo. Porque mi cabeza es plana. So it's like, no se mira natural si no sabes esconder las extensiones bien. But it's just all part of the process, I guess. This is so embarrassing. I don't know how to do this. ¿Sí lo pueden ver? Okay, next one. Es que una la puse mal. Yo no sé por qué se apagó la cámara. Bien, bien que se te pierde. Te lo pintaste, ¿sí? Ajá. Ya no tienes pintando cabello mugre. No, ya me lo voy a dejar así. No se la dice. Ya, acá está. Tiene el ojo, lo veo rojo. ¿No dice? No le miro nada. No, yo le miro un ojo rojo. Es que estaba dormida.
A ver cuándo te llega el tuyo. A ver cuándo, bueno, no sé. Te lo voy a dejar mañana. En la mañana le dice. No sé si quieres ir al gym. No sé si vaya. Nada, mejor sí. ¿Quién bien sabe? Yo voy a ir. Salió muy bien el video. Ok guys, esto va a ser todo para este video. Yo espero que les gusten mucho estas extensiones. They're really good, son human hair. No sé si es 100%, pero sí sé que tiene human hair. Y pues sí, la verdad a mí me gustó mucho. It's not stiff or anything. Es lo mejor que a mí me gustó de esto. It's like, you know, some extensions son muy stiff o no los puedes planchar y they just look so synthetic. Pero estas, like, I promise you, they are better than I thought. But yeah, yo espero que les guste este video, chicas. Yo sé que no hice demasiado, pero como quiera yo les quería enseñar algo que yo hice para el día de hoy. So yeah, mañana voy a ir al gym, voy a dejar a la Daisy y pues sí, eso es todo para este video, chicas. Yo espero que tengan un lindo día y pues yo las voy a ver para el próximo video. Bye.